Televisión en movimiento. Buenas noches, público querido. Bienvenidos a una emisión más de MBM Deportes. Hoy jueves, ya casi terminamos la semana, pero nosotros seguimos aquí con la mejor actitud positiva. Está Pablo Vázquez y Gustavo Gutiérrez. Chicos, ¿cómo están el día de hoy, jueves? Buenas jueves tardes, quincena. Noches. Ay, jueves los quincena. Los veo más alegres. ¿Tú ya cobraste? Yo te doy. Yo ya, qué pena. Me puse lista antes de que se fueran. Los veo con un rostro de yo, quincena. Yo sí, el rostro de quincena, como debe sí, ser. Sí, yo no. Pues a gusto ya después de haber pasado. Bueno, ya estamos listos para toda la información. Y es que, bueno, la verdad es que sí, nos está molestando porque dijimos que Polonia iba a ganar, pasó Portugal. Qué pena. Pero fue empate, ¿eh? Y un empate igual de acedo que todo lo que ha tenido Portugal en los últimos partidos. Pero bueno, así es la situación. ¿Te cae mal Cristiano Ronaldo? No, no, para nada. ¿Te cae mal Cristiano Ronaldo, amigo? No tuvo nada que ver. No tuvo nada que ver. Bueno. Ahí los que fallaron. Ahí los que fallaron. Son los... Ah, está. A Messi. Le echan a Messi. Messi al penal, no como Messi. Mira, nada más. Bueno, pues vamos a platicar. Pero pasa Portugal. Vamos a platicar de varias cosas. Entre todas ellas, pues también tenemos aquí invitados en el estudio. Es correcto. Voleibol de playa. No se lo pueden perder, por favor. Así es, tienes toda la razón, Gustavo. Muchísimas gracias, Pablo. Un placer. Igualmente, Nayi. Bueno, pues con toda la actitud, ya último día del mes. Se termina junio. Y mañana empezamos con el mes de julio con toda la actitud. Así es que vamos rápidamente con nuestras redes sociales. Tienen toda la razón, público querido. Los invitamos a que usted pues cotorree un rato con nosotros, comente, nos haga alguna sugerencia al teléfono del estudio, que es el 205-6300. Y si le da flojerilla alzar la bocina de su teléfono, pues mándenos un WhatsApp al siguiente número bus. Al 951-220-5419. En el Facebook aparecemos como MBM Deportes, si usted quiere contactarnos. En el Twitter, en estos momentos está apareciendo en sus pantallas. Recuerde que también tenemos nuestras repeticiones muy variadas, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Estamos en vivo en estos momentos y si no le doy tiempo de verlo en vivo, a las 11:30 de la noche, ya a las 7 de la mañana. No hay pretexto para dejar de ver este gran programa de MBM Deportes. ¿Y nuestro canal, Pablo? En el YouTube nos encuentra como MBM Deportes y ahí puede seleccionar la nota de su agrado. Por cierto, ya están las notas de ayer para todos los sí. Chicos que también nos preguntaban sobre la selección 11-12 años de béisbol de la Liga Infantil. Bueno, ya estuvimos compartiendo. De Oaxaca, ¿no? Pero la mayoría son jugadores de la Liga Infantil Montalbán. Bueno, ya para que la puedan checar, también ahí está en el Facebook. ¿Eh? Claro que sí, ahí está. Pues vamos a arrancar con nuestro programa, chicos. Está este. Vámonos recién, ya. ¿Tienen saludos? Vámonos, ¿no? Bueno, pues fíjense que la Comisión de Cultura Física y Deporte de la UAPJO pues sigue apoyando a los deportistas oaxaqueños. Qué gusto, vamos a verlo. La Dirección de Cultura Física y Deporte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, cumpliendo los lineamientos y objetivos de la máxima casa de estudios y las indicaciones del maestro Eduardo Bautista Martínez, rector de nuestra universidad, impulsa y foguea a los deportistas, por lo que se ayudó a la selección de voleibol de playa. Además, se creará la Liga de Handball. Así lo señaló Gerardo Meléndez Matías, director de Cultura Física y Deporte de la UAPJO, al entregar apoyo económico a los jugadores Itam y José Manuel Colón Pérez, quienes forman la selección oaxaqueña de voleibol de playa, que participarán en la fase nacional de la Olimpiada 2016 en Acapulco, Guerrero. Nuestra universidad los apoya con balones, uniformes. Ellos han sido en dos ocasiones campeones estatales, campeones regionales, y en esta ocasión buscarán llegar al podium en esta Olimpiada Nacional. Por otro lado, Meléndez Matías agregó que ha lanzado la convocatoria para la primera liga universitaria de handball, la cual arranca este mes de septiembre, por lo que la invitación está abierta para que inscriban a sus equipos. El objetivo de esta competencia es elevar la promoción de balonmano en la entidad y con ello formar selecciones para las justas como la Universidad Nacional, por lo que podrán participar en las categorías libre varonil y femenil. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Y tarán, un aplauso para nuestros invitados del día de hoy. Bienvenidos, chicos, bienvenidos. Gracias. ¿Quiénes son, Pablo? Bueno, ella es Alejandra Mónica Pérez Edgar. Ella es entrenadora del equipo de voleibol de playa, de estos muchachitos que nos acompañan hoy. Es Itán Manuel Colón Pérez, José Manuel Alexei Colón Pérez y Ángel Hernández, ¿no? Bienvenidos, chicos. Hermanitos que hasta vienen del mismo color, mira, muy bien. Bienvenidos, chicos. Lo que es este gran deporte, el voleibol de playa. Bueno, platíquenos primeramente
pues con la entrenadora, qué tiempo tiene con estos jóvenes, cuál es la preparación que han estado llevando y la mentalidad que tienen para su próximo evento. Pues buenas noches, gracias por habernos invitado a su programa. Bueno, tiempo que yo llevo con ellos son 4 años de trabajo, tanto en sala, 2 años en playa, con muy buenos resultados realmente. Es nuestra primera Olimpiada Nacional Infantil Mayor de voleibol de playa. Vamos sobresaliendo, es un trabajo, la verdad, muy, muy duro en tanto la cuestión física, la que nos limita muchas veces pues es lo económico, ¿no? Para poder salir. Ah. Ahorita, afortunadamente, contamos con el apoyo del licenciado Gerardo Meléndez Matías, que por él básicamente estamos hoy acá y pues realmente se lo agradecemos mucho. Claro, que es la Comisión de Cultura Física y Deporte, sí, de la UAPCO. Pues muchísimas gracias, así es, tiene usted toda la razón. Y cuéntenos qué eventos son los que ya vienen para que el público se entere y por supuesto les vaya a echar porras. Pues bueno, el evento que tenemos más próximo es el de Olimpiada Nacional, que se va a llevar en Acapulco, Guerrero, del 3 de julio al 7 de julio. ¿Sí? Es la fecha que tenemos más próxima. Ahorita venimos llegando del estado de Veracruz y fuimos a una competencia de fogueo, traemos segundo lugar en la categoría de ellos y pues la verdad estuvo bien. Excelente, muy bien, Pablo. Bueno, y ahora para preguntarle aquí a los deportistas, pues cómo se han preparado, qué tal se sienten ahora para su próximo evento y sobre todo, bueno, también conocerlos un poco en qué año van de la escuela, ¿no? Adelante, por favor. El micrófono. ¿En qué año van calificaciones? Raíz cuadrada de... no es cierto. Ahora se quedaron así de que no. Ah. A ver, ¿en qué año vas? En tercero. ¿En tercero de...? Secundaria. Muy bien. ¿Y qué onda? ¿Cómo ves la preparación? Cuéntanos. No, pues los equipos con los que vamos a jugar sí vienen bien preparados. Tienen buena altura. Nosotros apenas medimos unos 70 y ellos ya van para los 2 metros. Eso no importa, no los vas a cargar. O sea, eso no te impide, ¿verdad? Y ahorita estamos entrenando en la cancha de arena, entrenamos en la mañana y en la tarde, venimos muchos pues, primero calentamos y todo, y terminamos echando así una retita. Excelente. Como una cáscara, como dicen. Efectivamente. Perfecto. ¿Tu hermanito en qué año vas? Segundo. ¿De secundaria? Sí. Igualmente. Ajá, ¿y tu preparación también es la misma? Pues sí, porque pues nos estamos preparando para ir, porque ellos son más altos que nosotros, pero no se mide la inteligencia de estatura, se mide de la cabeza para arriba. Claro, tienes toda la razón. Pues ellos llevan más tiempo, pero nosotros vamos a ir a dar todo. Como debe de ser, chicos, como buenos oaxaqueños que somos, a ver ustedes como hermanitos, ¿cuánto tiempo llevan practicando el voleibol? De sala, 4 años. Ajá. Uh-huh. De playa vamos apenas a cumplir 2 años. ¿Y por qué voleibol y no fútbol o otro deporte? Pues empezamos a jugar fútbol, pero los de nuestro equipo eran muy impuntuales y pues nos sacaron. Dijiste, mejor al voleibol. Disciplina ante todo, muy bien. Claro. Pues bien por la familia. A ver, aquí también el chico, cuéntanos. Ángel, cuéntanos. Muy buenas noches. Bueno, principalmente... bueno, quizás la pregunta principal es por qué he elegido al voleibol como mi deporte, ¿no? Pues principalmente nunca, o bueno, no, la mayor parte de mi vida no me ha interesado por algún deporte en específico. Más sin embargo, pues gracias al apoyo de mi entrenadora que poco a poco me fue metiendo a este mundo deportista, a este mundo deportivo, pues fue que poco a poco me empecé a familiarizar más, he tenido el apoyo de mis compañeros, ¿no? Todo lo que es crecer, la manera en la que debo de empezar a jugar, hay distintas maneras en las que puedo ver cómo me desarrollo, ¿no? Igual, quizá ellos son más altos que yo, pero claro, cada quien, ¿no? Cada persona tiene una característica que lo define, ¿no? ¿Cuál Exacto. ¿A qué punto? ¿Cuál es el punto más fuerte? Lo que lo define como es y... Por supuesto. Y así como ellos tienen, cada uno de nosotros pues tenemos eso que nos define, ¿no? Y que tienes toda la razón. A seguir en estos eventos. Muy bien, chico. Excelente forma de pensar. ¿Cuántos años tienes? 13. ¿En qué año vas? En tercero de secundaria. Muy bien, oye, tienen una actitud muy positiva, Gustavo. Los tres como tal cual. ¿Por qué te ríes? A ver, pásale el micrófono. ¿Por qué te empezaste a reír? Oye, de los dos, ¿quién es el más grande? En el...
¿En serio? No, más chico. Sí, de hecho. Sí. Todo, sí, de hecho, sí. Pero no, sí. Oye, ¿por qué estás riendo entonces? Bueno, la verdad. Es por el cabello, pero bueno. ¿Qué más nos pueden decir? Ahorita, bueno, de cierta manera, ¿han tenido alguna, se han colgado una medalla muy aparte de este evento que tuvieron? Sí. ¿Sí? Platícanos. Por favor, el micrófono. Bicampeones en los municipales, igual en los estatales, en el prenacional es nuestro primero. Y pensamos traer resultados del nacional. ¿De eso se trata? Sí. De eso se trata. Pues enhorabuena. Muy bien, chicos. Perfectísimo. Pues les deseamos la mejor de las suertes y estamos esperando aquí ya que regresen con un, primer lugar, ¿no? Sí, no, claro que sí. Pues les auguramos mucho éxito, chicos. Muchas gracias por estar aquí, ¿eh? Felicidades. Suerte. Muchas gracias, gracias a ustedes por habernos invitado. Entrenadora, mucho éxito y esperemos los resultados. Enhorabuena. Esperemos jóvenes. Que sí. Vamos, Recio. Emidas cuenta con servicio de mecánica en general, cambio de aceite, afinación, frenos, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineación y balanceo. Y recuerda que ellos van por tu auto. Están ubicados en Heroico Colegio Militar, número 319-A, y el teléfono es el 515-4797. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la invitación para todos ustedes. Gracias por la recomendación, Gus. Público querido, no le cambie, porque regresando vamos a hablar de béisbol aquí en MBM Deportes.